bendiga a nuestro amado hermano y todos los hermanos clamando al Señor. Buenas tardes, agradecemos al Señor la maravillosa oportunidad que nos concede de estar en este lugar para predicar su evangelio. Siempre, por costumbre, tenemos al iniciar un servicio de leer su palabra, que en este momento está en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16 en adelante. La palabra del Señor dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda más, tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. Este es el mensaje que hoy día le trae el Señor. Un Dios grande y poderoso que es nuestro Señor, Salvador Jesucristo, para que diera su vida en el madero cruz por usted y por cada uno de nosotros, a fin que un día alcancemos ese cielo y esa tierra nueva que Él tiene preparada para todo aquel que en Él cree, y que en esta tarde usted como vecino de este lugar tiene la oportunidad de conocerle en espíritu y en verdad. Le invitamos al Evangelio del Señor Jesucristo y le pedimos a Él que en esta tarde lo llene y colme de bendiciones su corazón y su vida, como también a toda su familia. Y para él es honra y gloria para siempre. Amén. Bendiga a nuestro amado hermano. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no las comprendieron. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El amor de Dios se hace presente en este lugar. Porque por amor se predica el Evangelio. Por amor Dios el Padre envió a su Hijo a esta tierra con el único propósito de venir a salvar a la humanidad. Porque todo hombre y toda mujer tiene una preciosa alma que salvar. Y el propósito nuestro es venir a nosotros a anunciarle
que en Jesucristo hay salvación y remisión de pecado. Así que siéntase bienaventurado, estimado oyente, que va a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo: bienaventurado el que oye mi palabra, pero más bienaventurado el que la pone por obra. Así que usted en esta tarde, estimado oyente, en el lugar que se encuentre, siéntase bienaventurado, porque por amor a usted estamos en este lugar, dándole a conocer que el único medio para salvarse es por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro medio, aunque los hombres hayan forjado religiones, pero el único que nos puede llevar a la salvación se llama Jesucristo. Y la salvación, estimado oyente, es un regalo de Dios. Dios le regala a usted la salvación. Si usted la quiere en este día, hoy día mismo, puede ser salvo. Usted se preguntará: ¿qué tengo que hacer? Algo tan simple, no tiene que hacer ningún sacrificio, porque el sacrificio perfecto lo hizo el Señor Jesucristo ahí en el madero de la cruz. Hoy día solo usted debe creer en el Señor Jesucristo, ¿no? Mire, si usted puede estar en su pieza, en su cuarto, usted cierra su puerta, se arrodilla, se reconoce pecador al Señor, le pide perdón al Señor, y aquí viene lo más grande y le dice: te recibo en mi corazón como único y personal salvador de mi vida. Y en ese instante Cristo en el Espíritu va a entrar a su vida. Sabe que si usted hace esto va a saltar de gozo y de alegría. Se van a terminar sus tristezas, su angustia, el llanto que el hombre y la mujer lleva en el corazón, porque ahí se guardan los problemas, las dificultades, las tristezas. Pero si usted le invita a Cristo a entrar a su vida, todo va a cambiar en su corazón. Y automáticamente va a sacar pasaje para la vida eterna. Para Dios que me da esta oportunidad, para ser honra, gloria, alabanza, imperio para siempre. Amén, mi Dios. Que el Señor le confirme a nuestro hermano. Amén, Dios. Cantamos. Tercera estrofa. Aunque vivas aquí sin amarle.
tantos lugares con el único propósito de darle a conocer a usted que hay una esperanza viva, real y poderosa, una esperanza en la cual ningún hombre puede resistirse. Y esa esperanza se llama Jesucristo, el Señor. ¡Sí, Dios! ¡Le invitamos a usted, claro, vecino! ¡Que no le sea bonita, puede ser de la felicidad de su hogar! ¡Y Jesucristo, el Señor, que es el mejor! Thank you.
amó Dios al mundo, le ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, más tenga vida eterna. Amén. Doy gracias al Señor por enviarlo en este lugar, de traer esta grata nueva de salvación. Amén. Cristo es el camino para entrar en el reino de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Alma querida, el Señor ofrece su salvación gratuitamente. La puerta está abierta, pero un día cuando venga Cristo se cerrará la puerta. Nadie podrá salvarse ahí. Ahora está la oportunidad. Alma querida, usted busque al Señor y el Señor le abrirá la puerta y él entrará en su corazón y se le dará, alma querida, con él. Él es la puerta de este lugar. Bendito Dios, que el Señor te bendiga y te guarde. Eso es nuestro deseo, para que usted busque a Dios. Alma querida, el Señor lo ama y lo quiere, que usted no se pierda en su familia. Que el Señor lo bendiga mucho. Gloria a Dios. Tenga misericordia. Amén. Amén. Que el Señor le confirme la paz. Amén. Amén. Estamos, Señor. Gloria a Dios. Alabanza número 300. Amén. Un Salvador allí en Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Salvación y vida eterna. Que Él es amor, es misericordia. Que Él está esperando que usted llegue a su lado. El Señor esta tarde le invita cariñosamente para que le conozca en espíritu y en verdad. Porque Él tiene poder. El Señor es grande y misericordioso. Y el Señor esta tarde le llama para que usted se acerque a su camino. Como decía mi hermana anteriormente, Él es el camino, la verdad y la vida. Queda cariñosamente invitada. Amén, Señor. Gloria a Dios. Que está escuchando la ventana de una puerta. Esta es una invitación que le hace el Señor en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor le confirme nuestra hermana. Amén. Cantaba al Señor. Gloria a Dios. Segunda estrofa. Mi Salvador poder me da en la lucha. Salvador.
centurión, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén, Dios. Nos de libertad para aquel que cree en la palabra del Señor. Gracias, mi Dios. Y con estas palabras, damos a Dios y para él se da gloria de honor y para siempre. Amén. 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 Gloria a Dios. Tercera tropa, mi Salvador, te seguiré con gozo. Gloria al Señor. Así como Moisés levantó la serpiente del desierto,
es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Querido vecino, en esta tarde, este grupo de hermanos venimos a hacerle en el nombre del Señor Jesucristo una cariñosa invitación. Sepa usted que este Cristo maravilloso, que a lo mejor en estos días el mundo cierto lo crucifica, pero nosotros le podemos decir con testimonio propio en nuestra vida que hoy Él está vivo y vive en nuestra vida. Queremos decirle también, querido vecino, que si hay problemas, hay tristeza, hay dificultad en su vida, poderoso es el Señor para cambiar eso. Solo basta que usted doble su rodilla. A lo mejor usted me dirá cómo lo puedo hacer, pero dice que es solamente basta doblar nuestra rodilla y confesar nuestros pecados al Señor. Y su oído está dispuesto, está presto para oír su oración. Si hay enfermedades, para el Señor no hay nada imposible, querido vecino. A lo mejor hay dificultades en su matrimonio o tal vez sus hijos, porque la juventud hoy se ha vuelto contra sus padres. Pero usted puede ver en este grupo de hermanos, jóvenes, padres, esposos, que Dios ha hecho una obra maravillosa en su vida, y podemos decir que somos agradecidos de parte del Señor, porque Él ha cambiado nuestra vida. Allí cuando nada valíamos, querido vecino, a lo mejor usted dice: no soy importante para nadie, pero yo le puedo decir que para Dios es muy importante. Hoy el Señor le hace una cariñosa invitación. Hoy es el día propicio. Yo le puedo decir que Cristo le ama. Por eso Él nos ha mandado hasta este lugar. A lo mejor usted me puede decir: ¿por qué no se quedaron en el hogar descansando, cierto? Porque muchos trabajan, cierto, querido vecino. Pero yo le puedo decir, dice la palabra del Señor: ir por el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura. Él no hace excepción de persona. Y hemos llegado de Quiriquina, del pueblo seco, de Santiago también hay hijos agradecidos, y llegaron hasta este lugar para darle esta grata nueva de salvación. Acepte al Señor en su corazón. Hoy tendremos un precioso servicio de carácter espiritual, y allí sin duda seguirá el Señor con nosotros. Dios de paz le bendiga, y le dejamos esta cariñosa invitación. Que el Señor le bendiga, son nuestros sinceros deseos. Amén. Que el Señor le confirme nuestra hermana. Amén. Cantamos, Señor. Amén.
de gracia a nuestro hermano. Amén. La mano y con su hijo. Gloria al Señor. Gloria a Dios para siempre. Gracias, mi Señor. Amén. Agradecemos a Dios en esta tarde por cuanto nos ha permitido llegar a este lugar. Amén, Señor. Para traer el mensaje de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Este mensaje del Evangelio que es maravilloso, poderoso. Amén, mi Dios. Para toda la persona que le quiera aceptar. Señor, hoy día para llegar a este lugar, para invitarle a amigos y amigos de este lugar. Para que usted busque a Dios mientras pueda ser hallado. Buscarle que el tanto está cercano, porque va a llegar el día y la hora en la cual usted va a querer buscar a Dios, a lo mejor Dios ya no lo va a escuchar. Pero hoy día es la tarde oportuna para que usted busque a Dios. No deje para mañana lo que hoy día puede hacer, porque el mañana no lo conocemos. Sabemos que en medio de la vida también está la muerte. Porque cuando el hombre nace, viene también justamente la vida y la muerte con él. Pero hoy día le invitamos para que usted busque a Dios. Porque desde los tiempos tan cambiantes, es porque sabemos que algo grande y poderoso vendrá a este mundo. Que a lo mejor usted no entiende las cosas de la palabra del Señor, pero nosotros hoy día se las llevamos a este lugar. Viene un día grande y terrible para la humanidad. En el cual dice que lamentará a toda tribu y lengua el no haber conocido a Jesucristo como su único salvador personal. Hoy día se lo presentamos, busque a Dios en la tarde oportuna para que llegue al conocimiento del Evangelio. Porque sabemos que el Evangelio cambia, redime y hace todas las cosas nuevas. Por eso le invitamos para que usted, amigo de este lugar vecino, usted esté atento al anuncio del Evangelio, porque el Evangelio fue la nueva salvación para el hombre y la mujer. Para Dios que me da esta oportunidad para dar lindo de la vida de hoy, ahora y siempre. Amén. Amén. Señor, le confirme nuestro hermano. Amén. Cuarta trofa. Chile para Cristo, Cristo para él. Hermanos que andan agradeciendo a mi Dios, porque Él
nos ha prestado vida, salud, trabajo, y somos hombres y mujeres agradecidos porque nuestro Dios vive. Amén, Dios. Vive en nuestras vidas, vive con nosotros. Yo le invito, alma que escucha en esta tarde, a que si usted tiene necesidad, ahí está mi Dios, porque Él, en el madero de la cruz, dio su vida, no solamente por mí, sino también por usted. No se sienta en menos, usted vale mucho. El Señor lo necesita, lo necesita, no se sienta que usted está solo. Usted no está solo. Aquí tiene hermanos que pueden orar por usted. Aquí tiene hombres y mujeres que también tienen problemas, que también tienen dificultad y enfermedad, pero con la ayuda de mi Señor somos más que vencedores. Y ahora andamos testificando en la calle, de todas partes, de Santiago, de Quiriquina, La Greda, Los Roles, Lucero, Pueblo Seco. Aquí estamos presentes para invitarlos cariñosamente a la iglesia Nueva Jerusalén, al templo, que está un poquito más arriba, que está en Los Alerces, 198.90. El Señor nos bendiga grandemente, que bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Que si basta ya, que el Señor le bendiga grandemente, lo esperamos. Hoy día tenemos un hermoso servicio a las 6:30 de la tarde, también los días sábados a las 7:30, el día domingo a las 5 de la tarde, el día miércoles a las 7:30, está cariñosamente invitado. Si usted basta ya, que el Señor le bendiga grandemente. Amén. Gloria a Dios. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Doy gracias, mi Dios, por esta honra, por este privilegio. Gloria a Dios. De llegar aquí en Quiriquina, de traer esta nueva. Nueva grata de salvación. Aleluya, gloria a Dios. Su santa palabra bendita ya fue leída por uno de mis hermanos, en el cual está San Juan 3, capítulo 3, versículo del 6 al 21. En uno de sus versículos dice que Jesucristo vino del cielo a la tierra a salvar al mundo, no a condenarlo. Sí, así que las puertas están abiertas. Gloria a Dios. Porque también dice el Señor: yo soy la puerta. Amén. Yo soy el camino. Amén. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Este Jesús, alabamos. Búsquelo y lo hallarás. Amén. Gloria a Dios. Porque esta salvación es personal entre Dios y el hombre. Si digo hombre, mujer también. Él no tiene acepción de personas. Gloria a Dios. Él busca un corazón limpio, contrito y humillado ante la frente de Dios. Aleluya. Y lo verás. Que cuán gozo sentirás cuando sientes la presencia de Dios. Así somos nosotros. Somos hombres felices, mujeres felices. Porque traemos a Cristo. Que nos guía y que nos dirige. A Él le doy toda honra, toda gloria y alabanza para siempre. Amén. Amén. Segunda estrofa, al sagrado nombre de nuestro Aladín.
siempre, bendito el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida, así dice el Señor. En esta tarde, queridos que oyen, nos presentamos a este grupo de evangelistas, agradecidos de parte del Señor. Por eso hemos venido a anunciar estas gratas nuevas de salvación a las puertas de su hogar, como también a la puerta de su corazón. Estamos agradecidos de parte del Señor, por eso estamos en el cantón de esta calle anunciando estas gratas nuevas de salvación. El Señor dijo en su palabra: ir por el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura. Es por eso entonces que estamos haciendo una pequeñita parte de lo que el Señor le agrada. En esta hora le invitamos a usted que acepte a este Señor de señores, a este que extendió un día sus manos en el madero de la cruz, por amor a usted, por amor a nosotros, por este amor tan grande. Hoy día estamos respirando este aire, porque todo lo que usted puede ver es del Señor, nada es suyo. En esta hora le invitamos cariñosamente, en este día, que usted acepte al Señor, porque el día de mañana no es nuestro. Quizá el día de mañana sea demasiado tarde. Por eso estamos anunciando este Evangelio Santo, este Evangelio que es poder bajado de lo alto, este que es poder y potencia. En esta hora le invitamos cariñosamente. Usted ve este grupo de evangélicos agradecidos de parte del Señor. No nos avergonzamos de estar en este cantón de esta calle anunciando estas gratas nuevas de salvación. Le invitamos cariñosamente a usted, a nuestra casita de oración, que está pasos más allá, donde habrá un servicio de carácter espiritual, donde el Señor ya está preparando un siervo, el cual le va a hablar a usted en castellano claro, al alcance de todo entendimiento. Si usted quisiera acompañarlo, el Señor le alargue los días de vida para que pueda aceptar al Señor. Como le decía, que el día de mañana puede ser demasiado tarde. Acéptelo hoy día que tiene vida, hoy día que tiene salud, porque después usted no va a poder excusarse, no va a poder decir: yo no escuché la palabra de Dios. Porque cada día los hermanos evangélicos estamos anunciando esta palabra del Señor. Por eso usted no va a poder excusarse: yo no conocía la palabra del Señor. En esta hora le invitamos a las 6:30 de la tarde. Tenemos un precioso servicio, como le decía, de carácter espiritual, donde vamos a alabar y bendecir el nombre del Señor. Quiera usted que pueda ir hasta allá, le invitamos cariñosamente. Y si usted fuese hasta allá, el Dios de paz le bendiga, son nuestros deseos, desde ahora y para siempre. Amén. Contra tuya prevalecerá, porque la promesa nunca falla. Adelante, fuentes de la fe. Si te ora el mundo, que Jesús nos ve. Dos, tres.
agradecemos al Señor esta maravillosa oportunidad de estar aquí en Pueblo Seco con mis hermanos, los voluntarios de Santiago, con mis hermanos de Quiriquina, con mis hermanos de este templo, Nueva Jerusalén. Amén. Agradecemos al Señor esta oportunidad de predicar su evangelio, de sembrar la semilla preciosa, y todo lo que se ha hecho sea bendecido, amén, sea confirmado por parte del Señor. Vamos, amén, a cargar este trabajo con el texto Palabras Fieles y Dignas. Amén. Palabras fieles y dignas de ser recibidas de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Oramos al Señor ahí, los hermanos. En el nombre del Señor, todos oramos en el nombre del Señor.